En temas relacionados, en un fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió precisamente un requerimiento al Estado de Nicaragua para proceder a liberar a 4 de los 20 detenidos en las últimas 2 semanas. El alto tribunal en su resolución exige al Estado de Nicaragua que libere de inmediato y adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de los presos políticos Félix Maradiaga, Violeta Granera, Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguirre. La resolución responde a una solicitud de medidas previsionales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió a la Corte. Para los defensores de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está en obligación de acatar el mandato del tribunal por estar bajo su jurisdicción y por ser una resolución vinculante. ¿Qué sucedería si no acatan? En primer lugar, está evadiendo la responsabilidad internacional que la Corte Interamericana ha depositado en este instrumento internacional, en esta medida provisional, y hay un incumplimiento, una falta de apropiación por parte del Estado nicaragüense y de ejecución de la medida provisional. Además de esto, evidencia que Nicaragua es un Estado violador de los derechos humanos y desde el colectivo Nicaragua Nunca Más exigimos al Estado nicaragüense que aplique inmediatamente esta medida provisional. A pesar que la Corte no puede aplicar sanciones penales contra los Estados cuando no acatan una resolución de este tribunal, el defensor de derechos humanos explica que los estados que están bajo su jurisdicción sí pueden tomar otras medidas de presión si Nicaragua no atiende la resolución del tribunal. Se crean pues lo que se le llaman las sanciones que se han hecho, pues no solamente en el tema de lo que las sanciones de los Estados Unidos o de la Unión Europea, sino también hay ciertas acciones políticas que toman los estados, como hemos observado en las últimas semanas. En el caso del Estado de Costa Rica, de Argentina y de México, que han retirado a sus embajadores de Nicaragua, que han sido llamados a consulta, y existe una sede vacante en el tema de los embajadores. Estos son parte, por así llamarlo, de las consecuencias, ¿no? La Corte también ordenó al Estado de Nicaragua tomar medidas alternativas a la privación de libertad para este grupo de presos políticos, así como garantizar medidas de protección a sus núcleos familiares. También fijó como plazo el 8 de julio para que el Estado presente un informe sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Gualquiria Chavarría, Voz TV.